Y muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Por algún motivo el juego no me saltó la pantalla de inicio del cambio de temporada, pero igualmente ustedes la vieron, yo no la pude ver por algún motivo, pero aquí estamos, señores. Fortnite 2, nueva temporada, capítulo 2, temporada 1. El juego básicamente está exactamente, parece igual a lo que he visto. No he entrado justamente a jugar aún. Solamente he podido ver lo que es el inicio del juego, porque por algún motivo el juego nunca me quiso mostrar ese inicio de temporada de luego del agujero negro. Tuve que verlo por YouTube. Y vemos acá tenemos medallas, misiones. Hay un cambio bastante grande. Incluso creo que los gráficos han cambiado un poco. Vamos a ver las configuraciones acá. Sí, lo tengo todo en épico, pero sí noto un cambio diferente en el brillo de las skins. Se nota diferente. Bien, tenemos que hay una sección de competir al parecer nueva. Vamos a ver el pase de batalla que ha cambiado bastante. Aún no tengo para comprarlo. Voy a ver si lo compro luego. Primero voy a ver qué skin tiene. Debido a que el último pase realmente, la verdad, no me gustó. La verdad fue un refrito de skins. La única aceptable para mí era la de la deriva mujer. Pero de ahí en más nada me interesaba de ese pase. Ni siquiera lo jugué. Lo único interesante que vi en la temporada anterior fue lo que fue el Batman. O sea, tampoco pude jugarlo por motivos de tiempo en la universidad. Pero vamos a ver qué hay mejor en esta temporada. Y un nuevo season, un nuevo capítulo. Ahora vemos que acá tenemos desafíos del pase de batalla. Viendo, acá tenemos spoileando un poco las skins. Interesante. Creo que tenemos varias misiones. Vamos a ver si volvieron las misiones gratuitas. Sí, volvieron. Bueno, ok, ¿no? Vemos. Sí, parece que sí. Como las misiones anteriores. Que no tenías que estar directamente teniendo la skin o el pase de batalla para hacer misiones y subir de nivel. Vamos a ver en taquilla. Sí, ha cambiado bastante. Bastante interesante este cambio, me gusta. La deriva, vamos a la skin que teníamos, que realmente me gusta. Ok, lo que vamos a ver, el pase de batallas. Para no seguir cortando el tiempo. Estoy tratando de grabar esto bastante rápido ya que no tengo mucho tiempo. Ahora vamos a verlo. Ok, esta es una nueva skin. Travesía versus obstáculo. Ok, tiene dos aspectos. Interesante. Nada innovador. Esta de acá tiene también estilos. Ok. Gourmet contra corriente. Ok, es como versus, por decirlo así, pero nada llamativo. Ok, lo que estoy viendo es que no tenemos pase de batalla gratuito. Ok, tenemos books acá. Picos de pescadores. Sí, estoy notando que no tenemos un pase de batalla gratuito. Pero podemos ver acá a nuestros amigos exactamente en qué nivel de pase van. Eso es nuevo, nada mal. Pero realmente me gustaría tener ese pase de batalla gratuito que antes teníamos. Nada más. Acá tenemos una nueva skin, blandito versus viscoso. Ok, son simplemente skins, cambios de color. ¿Qué otra skin? Ok, acá tenemos que rastro pegajoso, una estela, más books. Ok, este es gratis. Ok, ya te entiendo. No vamos a tener como antes un pase gratuito y un pase de compra, sino que esta es un solo pase y recibirás cosas gratis cuando subas a esos niveles. Vaya, no tendremos esa doble recompensa de antes. Por ejemplo, cuando te daban books gratis en uno, te daban doble books porque tenías book abajo y book arriba. Y en el gratuito, bueno. Acá tenemos nueva ala, gratis, nada mal. Acá tenemos otra skin. Que ahí esta es la que más interesante me parece. La que más me gusta. Esta no, esta está horrible, la verdad. De igual manera. Solamente la primera me gustó. Esta está bastante interesante, me gusta. Tenemos el estilo de botiquín médico. Tiene estilos. Tengo que cambiar igual, correcto, igual que la skin que tenemos en conjunto de ella. Más box. Acá tenemos un cameo. Bueno, se llama cameo, la envoltura esta. Un nuevo baile, un pico con estilo. Creo que se verán verde ahora, pero ajá, exactamente. ¿Qué tenemos acá? Ok, 8 loco. Está bastante interesante esta bola de billar. Acá tenemos otra skin. Bola 8 versus bola blanca. No está mal. Acá tenemos una mochila por lo que veo. Sí, bonita, nada mal.
Bien, vamos a ver, acá hay más pavos. Un estilo, esto no es gratis, pero se ve interesante. Me gusta bastante, ¿eh? Y el estilo adicional en rosado. Me pregunto cuál será la conjuntiva de este skin. Esto es del conjunto distinción declarada. Y esto que tenemos acá es el mismo. Podría ser mejor, la verdad. Comparando con pases anteriores que hemos tenido. A pesar de que una nueva season incluso tiene los rasgos de las caras, incluso cambiados, no son iguales. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos otra ala delta. Esta me gusta bastante. Espero que la skin de igual manera sea así de épica como se ve estas. Acá tenemos nuevamente orbe de fusión. Y acá está el skin final. No está mal, pero para hacer una skin de nivel 100, comparado con lo que hemos tenido anteriormente, la verdad, está aceptable. No comparable con la anterior, pero nada mal. Vamos a ver el mapa rápidamente. Capítulo 2, novedades. Compartir vuestras impresiones del capítulo 2 con el hashtag First Drop. Ok, vamos a jugar una partida, porque parece que no es lo que yo pensaba el patio de juegos, ya. El patio de juegos ahora es como el modo creativo, por decirlo así. Bien, tenemos una nueva zona. Bien, el juego tiene una completamente nueva calidad de gráficos. Realmente, esto está interesante, este cambio de gráficos. Realmente me gusta este cambio de gráficos que tiene el juego. Se ve, no sé, es diferente, no es el mismo, pero se ve diferente. Vemos que el mapa está en gris. Este mapa se va a ir desbloqueando poco a poco. Lo descubramos. Bien, acá tenemos zonas con signo de interrogación que sabe que no hemos descubierto esas zonas. Y este es el nuevo mapa, señores. Que es realmente algo bastante bueno. Un mapa diferente. Nuevos gráficos. Nada mal, vamos a ver qué trae esta temporada. Vamos a bajar rápidamente. Ok, wow. Qué lagazo ahí, señores. Bien, vemos que toda la interfaz ha cambiado notablemente. No está nada mal. Mucho más simple. Y un poco, no tanto más simple, sino más estilizada. De acuerdo a lo que vemos en diferentes gráficos del juego, como la barra de vida. Realmente las gráficas se ven muy bien en este nuevo juego. Teóricamente, porque dicen que es un nuevo juego, pero ok, ahí cayó alguien. Vamos a caer acá abajo. Bien, tengo todo desconfigurado por al parecer. Bien, me muerte a la primera, pero vemos que un cambio completamente nuevo aquí. Realmente muy interesante. Vemos acá que tenemos las restricciones de las misiones y medallas por perforado. Ok, un contador de misiones, de medallas acá tenemos nada mal. Bien, vemos que parece que podemos seguir en la misma partida. Sin ni siquiera salir al lobby, eso es interesante. Buscando la siguiente partida y así podemos expectar a las otras que están viendo esta partida. Oye, bastante interesante este modo nuevo. No tanto un modo, sino este un nuevo plus que le agregaron al Fortnite. Pero como que está demorando la partida. Vaya muerte tan fácil ahí. Tengo bastante tiempo sin jugar, ya que realmente la temporada anterior no me pareció la gran temporada, por decirlo. El juego cambió mucho. Vamos a ver qué tanto vuelve adictivamente de nuevo este juego. Vemos que hay un cambio en las armas. Me gusta ese cambio nuevo. Se le ve. Se ven mejor las armas. Tengo que ciertamente volver a configurar mi juego. Ya que está completamente desconfigurado para mí. Como las puertas esas que se abren solas. Me gustaba que las puertas se abrieran solas y no tener que abrirlas. Ok, mira, aquí tenemos un Batman. Muy buena la skin de Batman, la verdad. Para mí lo verdaderamente lo mejor de la temporada anterior. Interesante, ahora podemos ver el personaje por delante bailando, ¿o me pareció eso? No. Un simple guiño del baile. Ok, vemos acá, desbloqueamos esta zona ya, porque la visitamos. Vamos a bajar rápidamente lo primero que encontremos. Ok, vemos que abajo tenemos una barra de progreso para ver el nivel, nada mal. Ayuda a saber en qué nivel estamos.
Y no tener que esperar hasta el final de la partida. Eso es bastante bueno. No era necesario, pero es un plus. Primer aterrizaje. Bien, tenemos una escopeta. Vamos por esa kill. Ok, veo que tengo todo el juego desconfigurado. O el juego... No, el juego se volvió a configurar. No está con mi configuración anterior. Ok, sabemos que hay alguien abajo. Bien, ahí tenemos una medalla. Nada mal. Y señores, este es el nuevo Fortnite. Temporada 1, capítulo 2. Vamos a dejar este video hasta acá. Realmente fue un video bastante rápido solamente para analizar qué es lo nuevo que traía la temporada. Y espero que este video les haya gustado. Vamos a seguir próximamente subiendo más videos de Fortnite. Así que por favor apóyenme con el código de creador Leo el Máximo. Y nos vemos hasta un próximo video.